Buenas noches y bienvenidos a Norte Noticias, información de interés local para toda la comunidad. Y estos son los titulares. Titulares Secropia, una banda de rock yarumaleño, lanza su primer EP. Con final con Antioquia, abre matrículas para primaria y bachillerato. Cineclub Siempre Filme, un espacio para disfrutar del cine en Yarumal. José David Olivera, el niño que se hace viral por escribirle una carta a Gustavo Petro. Reporte semanal del cuerpo de bomberos de Yarumal. Secropia lanza su primer EP y nos muestra acerca de sus procesos y nuevos proyectos. Veamos. Y en Norte Noticias seguimos apoyando y muy atentos de todo el acontecer cultural musical de la escena yarumaleña y del norte de Antioquia. Nuevamente nos encontramos con una grandiosa banda. Secropia. Nos tienen grandes noticias. EP, conciertos, videoclip, eh, una pala con Secropia, no sé qué más van a inventar. Vamos entonces a comenzar un poquitico de, en qué consiste esa nueva etapa de Secropia, cuáles son esas transformaciones que han estado teniendo, a qué le están apuntando en ese momento y bueno, y que nos salen inicialmente de esas transformaciones y qué es ese EP que, va, que van a lanzar. Hola, cómo están? Eh, muy buenas tardes. Soy Eduardo Moreno, eh, baterista de la banda Secropia. Eh, hoy a la una de la tarde tenemos el lanzamiento de eh, nuestro primer EP llamado Footprint on the Pedway. Eh, tiene cinco canciones. Eh, van a estar en todas, montado en todas las plataformas digitales, en YouTube, Spotify, eh, Deezer, Apple Music, claro, Music, mejor dicho, en todas las plataformas vivas y por haber. Entonces, hoy a la una de la tarde hacemos el lanzamiento de nuestro primer EP. Bueno, ¿y en qué consiste el videoclip que ya lanzaron? Bueno, este videoclip consiste básicamente como en explicar el renacer, ¿no? Eh, ahí, yo soy el ente principal del, del video, pues digamos, yo soy como una especie de monje que está buscando como algunas partes con las cuales voy a hacer una especie de invocación. O sea, con, esa, con esas partes invoco a los chicos, o sea, los hago renacer y eso es lo que, lo que queremos mostrar ahí, aparte de que queremos romper también un poco de estereotipos con la parte del miedo y todo eso, porque mucha gente le tiene miedo a los cementerios. Bueno, Eduardo, ¿cuáles son esas transformaciones que en este momento se están dando con Secropia? ¿Qué le está apuntando Secropia en este momento musicalmente? Pues musicalmente en estos momentos Secropia le está apuntando a qué? A llegar a todas aquellas personas, a todo aquel público que le guste el metal, que le guste algo diferente, que se identifique con nuestra música, que le guste lo que estamos haciendo, porque también en la escena como tal tratamos de que ellos identifiquen, que les guste, que vean ese ánimo, que vean... Que musicalmente hay talento, que también vean que queremos hacer algo diferente a lo que normalmente se ha hecho en Yarumal. En el momento, lo que se viene para nosotros es algo muy grande, porque hemos estado con recursos propios haciendo todo esto, y con el esfuerzo de todos, y con lo más mínimo, pero hemos tratado de hacerlo de que se vea lo más grande y lo, lo máximo. ¿Qué se viene? Se vienen más videos, ¿cierto? Más videoclips de otros temas. El de que ya está grabado, que se montó ayer a las 2 de la tarde. Y ya casi está que llega a las mil vistas y ha empezado a tener muy buena acogida. Se llama Burn Yourself. Eh, y él aparece también, ese tipo, ese tema, aparece en el EP que se va a lanzar hoy a la una. Eh, ¿Qué se viene? No, no tengo más videos. Seguimos con el programa de Una Pola con Secropia. Tú ya estuviste también ahí, ya saliste. Oíste, ¿Qué, ¿qué es esa Una Pola con Secropia que ustedes me quedaron a quemar ropa? ¿eh? No, 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 eso tocaba, tocaba a ver. A cambiar, a intercambiar esos roles, esos, esos papeles. Pero sí, no te digo, mira que estuvimos, eh, estamos con ese programa, también ha tenido buena acogida y vamos creciendo. Ya tuvimos también a uno de los de la toma, pues a unos muchachos de la toma también entrevistándolos allá. Entonces, no te digo, se vienen muchos proyectos donde también queremos empezar a hacer eso, a crear como esa empresa entre nosotros mismos, a coger esos emprendimientos y empezarlos a dar a conocer. Próximamente eh, estamos haciendo unas gestiones donde creo que ya vamos a admirar para ir al Carlos Viejo, a ir a llevar la escena musical de nosotros, nuestros temas, eh, una banda que es de Yarumal. Creada en Yarumal, no somos de aquí, pero se creó aquí y va a ir a empezar a tocar en Medellín en otras partes. Ya empezamos a salir, a romper esos estereotipos que hay tocando en bares en Medellín. Nuevamente también creo que volvemos en julio, agosto, nuevamente lo mismo, tocar otra vez en otros bares, en ese teatro. No te digo, es que para nosotros lo más importante es llegar a un teatro como esos y dar a conocer nuestro trabajo. Es muy, muy importante porque hay mucha cena en Medellín. Edwin, eh, en esos momentos. Musicalmente, ¿qué es lo que está haciendo Secropia? Veo que ya se llaman metal alternativo. ¿Qué significa eso? Bueno, es que esto del metal alternativo envuelve muchas cosas, ¿no? Digamos, hay un, un montón de subderivados del metal en esto. Se siente mucho, digamos, la presencia del trash metal por la parte de Eduardo, que le encanta el trash y es el baterista, entonces le hace plus del, del trash. Eh, yo por mi parte soy un vocalista de heavy metal. Y entonces yo trato de agregarle esa, esa, esa tonalidad de heavy, esos agudos. Los chicos son muy new. Entonces lo que estamos haciendo es envolver un montón de géneros. Ahí en el EP se puede, se puede sentir la versatilidad tan grande que tiene cada una de las canciones. Ninguna se parecía a la otra. Inclusive la que yo compuse, que es hacia la historia. Eh, tiene un, un sonido muy heavy, entonces se nota pues esa, esa versatilidad y lo que queremos hacer es tratar de hacer música que le pueda llegar a muchas personas que escuchen de, de muchos derivados, ¿no? eh, queremos hacer eso con, con nuestra música, hacer música para, para todos y todas. Bueno, entonces tras el lanzamiento del EP, de ¿Dónde la gente puede conocer esa música justamente tan versátil de la que habla Edwin? ¿Dónde la puede conseguir? ¿Dónde la puede escuchar para hacerse aún mucho más fans de Cecropia? Hombre, no, pues, no facilísimo. YouTube, Instagram, Facebook, eh, Deezer. Apple Music, Claro Music, o sea en todas las plataformas digitales, incluida pues, solamente YouTube Music también si sí lo tienen, entonces mira que tenemos todas esas opciones donde nos pueden encontrar, copiar el enlace, pegarlo, abrir en un lado, abrir en el otro, inclusive creo que sale muy barato comprar el EP, entonces ahí pueden empezarlo a hacer en todas esas plataformas digitales. Bueno, entonces muchas gracias televidentes, seguiremos atentos a todo este acontecer musical y rockero de aquí de Yarumal. Hasta pronto. Confenalco Antioquia abre las matrículas para primaria y bachillerato para niños y jóvenes. En Confenalco Antioquia tenemos abiertas nuestras convocatorias para la matrícula del segundo semestre para el Instituto de Educación. Es donde nosotros invitamos a todos nuestros beneficiarios y afiliados categoría A y B que no hayan culminado sus estudios de primaria o bachillerato, a que se matriculen y tengan mayores oportunidades de vida laboral. Es por eso que te invitamos que hasta el 15 de julio te acerques a nuestras instalaciones o ingreses a nuestra página web www.confenalcoantioquia.com y puedas desde ahí iniciar tu proceso de inscripción. Es muy fácil, solamente debes de tener para iniciar primaria 14 años cumplidos o para el inicio de la secundaria... 15 años. Esperamos acompañarte en esta parte tan importante de tu proyecto de vida. Cineclub siempre filme una propuesta para disfrutar del séptimo arte en nuestro municipio. Hola, mi nombre es Estefany Giraldo y hago parte del Cineclub Siempre Filme. En ese momento me encuentro acompañada por eh, Sebas y Simon, también integrantes y fundadores de este Cineclub que realizamos todos los miércoles a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura, Francisco Antonio Cano. Eh, hola, yo soy Sebastián Jaramillo, eh, fundador pues, del Cineclub Siempre Filme. Este el Club nace de la idea de Simón y yo de mostrarle pues a la gente como las cosas que nos mueven y películas pues que nos marcaron y que hicieron que hoy en día Simón y yo seamos como somos. Y sí, porque nos parece pues que es un aporte cultural muy grande, siempre pensamos en que estas películas que presentamos eran películas que, hey, mucha gente las debería conocer y entonces Sí, pedimos el espacio en la casa de la cultura. Pues los criterios que componen las películas que presentamos, primeramente son, pues, Sebas y yo dialogamos qué películas nos, nos interesa mostrar. Y luego ya se dialoga con Chefa, ya que le parecen, o si el mes en el que estamos tiene como algún ciclo, por ejemplo, el mes pasado de junio, que era la temporada como El Orgullo, varias películas fueron en torno a eso. Entonces sí, primero se pasa con el filtro de que nos gusta a mí y a Sebas, luego se dialoga con Estefanía, o Stephanie, perdón, para ver si a ella le gusta o si van de acuerdo con la temática del mes, y ya se presentan. Es muy importante también mencionar que, eh, aparte de estos criterios de selección de las películas, lo que nosotros queremos con el Cine Club, siempre firme, es brindar espacios eh, no solamente de entretenimiento, sino que concebir precisamente el cine como una herramienta muy poderosa de transformación social, que nos permite tanto hacer pedagogía como, eh, digamos, conocer eh, otras culturas, otras percepciones, digamos, sobre la vida, sobre el ser humano, sobre los comportamientos del humano y de la, y de la sociedad en general. Entonces, también en este espacio lo que eh, hacemos es también generar diálogos en torno a las películas, a las temáticas, digamos, que tiene cada una de ellas, entonces al final de cada proyección pues invitamos eh, a la gente a que se quede, a que conversemos. Eh, normalmente son muy tímidos, pero una vez uno abre como un hilo conductor, por ahí ya eh, van apareciendo muchas personas, eh, digamos, hablando de sus percepciones, ¿cierto? Eh, el cine también es algo muy crítico entonces, nos permite, pues, como generar eh, ese diálogo eh, muchas veces en eh, las películas que, que hemos proyectado. Eh, digamos, han sido muy psicológicas, muy introspectivas. entonces, eso también genera, pues, algo en el público que, que les deja una reflexión. bueno, la forma en que controlamos, digamos, las edades del público qué películas están aptas para, para qué tipo de público. Eh, pienso que en primera instancia eso es algo que lo hemos estado desarrollando en la marcha, cierto. Eh, muchas veces pues uno cree que unas películas es apta para todo público. Eh, pero de repente nos encontramos de que hay ciertos contenidos que de pronto no, no son idóneos para eh, ciertas edades, específicamente personas que sean eh, menores de 18 años, eh, nunca proyectamos pues como un contenido muy eh, explícito, muy... Eh, ¿Cómo le diría? Eh, bueno, explícita en cuanto a violencia o, o contenido sexual, por ejemplo, eh, pero eso es algo que, que sí hemos estado estipulando en la marcha. Eh, todavía no tenemos como ese criterio muy, digamos, fortalecido, pero a medida de, de las proyecciones que hemos realizado, pues nos dejan como ciertos aprendizajes en cuanto al público, pero realmente, eh, como mencionaba anteriormente, eh, casi el siempre el público que viene es desde los 16 años en adelante. Pues a mi parecer las características para reconocer una buena película, mala película, pues no no es como algo específico. Me parece que es algo muy subjetivo. En realidad pues cada quien tiene como su criterio de, de decir qué película es buena, qué película es mala. Y obviamente hay ciertos parámetros como lo que son los planos y la iluminación y todo eso, cosas más técnicas, pero ya por ejemplo en cuanto a historia y, y argumento, ya como que cada quien tiene sus preferencias. Sí, realmente, aunque como lo expresa Sebas, es algo muy subjetivo. Hay algunos parámetros que quizás uno eh, se fija un poco y es, por ejemplo, la trayectoria de la película, qué dijo la crítica de esa película, qué premios ha ganado esa película, si estuvo en festivales en algún momento eh, durante su etapa de estreno, por ejemplo. Eh, eso es algo que pesa, pero tampoco quiere decir que porque una película um, haya tenido diferentes reconocimientos o premios eh, sea buena o le vaya a gustar como tal al público. Entonces ahí es donde entra también la subjetividad. Lo que sí intentamos, como él menciona, es eso: fijarnos mucho en la fotografía, en los planos, en el argumento que tiene la película. Como decía es muy subjetivo y para lo que para muchos es una buena película, para otros no lo es. Y eso es lo que genera los espacios de conversación. Que estamos buscando. Como dice, pues, chefa, que hay funciones de 50 personas y salen 30 fascinados, 20 enojados. Eso es lo que genera una buena discusión. Esa es la magia del cine, pues, la cantidad de pensamientos que se pueden llegar a generar. Pues, en temas de horario, es siempre, muy pocas veces, solo como dos veces lo hemos cancelado, siempre, siempre filmes, los miércoles a las 7. Y la invitación es que se arriesguen a ver algo diferente, conocer cosas nuevas, ser parte de una charla, venir con un grupo social, siempre bajo todo el respeto y disfrutar un rato muy amigable, una conversación y salir como de la zona de confort y arriesgarse. Por ejemplo, hay mucha gente que viene aquí sin saber nada de cine y realmente acá muy metidos en el cuento y es algo muy interesante y que la gente lo pruebe. La invitación también es que eh, eso, asistan a estos espacios, armen su parche y vivan una experiencia diferente. Es un día a la semana que pueden tener la posibilidad de tener una nueva experiencia. Entonces los esperamos siempre filmes aquí en el cineclub de la casa de la cultura Francisco Antonio Can. José David Olivera Viana, el niño que se volvió viral por la carta que escribió al presidente Petro. Conozcamos más acerca de ese niño. Tras las elecciones presidenciales en Colombia y el triunfo de una nueva mirada de este país con Gustavo Petro, nace una ilusión desde Yarumal nos encontramos entonces con José David Olivera Personero de la escuela María Auxiliadora de la institución educativa San Luis, quien en ese momento está muy famoso en redes porque le mandó una carta nada más y nada menos que al presidente electo. Pero contemos un poquitico, José David, quién eres, dónde vives, qué haces, qué es lo que más te gusta. Vivo por la falda del bobo. Lo que más me lo que más me gusta es jugar fútbol y Conocer más de política. Bueno, José David fue el famoso niño y sigue siendo el famoso niño que le escribió una carta a Gustavo Petro. Ya esto salió en varios noticieros a nivel nacional, está muy disperso en redes, pero queríamos conocer un poco de cerca. Primero, ¿cómo lograste tú al llegar a ser personero? O sea, ¿Cuáles fueron tus propuestas para que los estudiantes del Mario ahora te eligieran como personero? Eh yo prometí pintar los murales traer al lector y como eso como eso antes era en pandemia entonces prometí una caja de tapabocas a cada salón pero ya no la necesitamos como ya el tapabocas se redujo bueno entonces siendo personero y teniendo esa representación ese liderazgo a eh, tus cuántos años tienes eh, a mis 10 años. A tus 10 años, ¿de dónde surge la idea de querer escribir una carta al presidente? Pues yo primero comencé diciéndole a mi papá a que le quería pedir unas cosas a Petro. Entonces él me dijo que le hiciera una carta, entonces me encerré en mi cuarto y ya ahí no sé cómo se la mandaron. Pues la hice y ya no sé cómo se la mandaron. Inicialmente, ¿dónde la publicaste? Que, que yo la fui viendo en diferentes tipos de redes sociales, pero no comprendí dónde fue la publicación inicial. Pues no, mi papá como tiene contactos con la senadora, eh, entonces la senadora lo publicó y ya empezaron a publicar más gente. ¿Tú sabías que el presidente Petro ya leyó la carta? Eh, si sí, sé, sí, que le dio un me gusta, solamente sé eso. Bueno, ¿qué es lo que tú hace en ideas generales, escribes en esa carta? ¿Cuáles son esa solicitud que tú le haces a, a Gustavo Petros, teniendo en cuenta que también existe alcalde de Yarumal existe gobernador de Antioquia? ¿Cuáles son esas intenciones que hay ahí? Pues las intenciones es un cambio mejor para mi escuela para arreglar todo y también para hacer un cambio mental. ¿Y qué tipo de cambios? ¿Cómo serían esos cambios? Esos cambios serían arreglando las canchas, haciendo un salón de, de química y convertir la biblioteca en una sala recreativa, no la quiero destruir, la quiero, quiero que los niños no vean y lean los libros de otras formas ¿Y qué te gusta leer a ti? A mí me gusta leer... Pues así como ojos animados y eso ¿Tú te graduarías este año y qué colegio quisieras estudiar? Pues en qué colegio... Pues voy para el San Luis y quiero estudiar ahí Y a medida que crezcas, ¿tú qué quisieras ser de profesional más adelante? Pues quiero, tengo tres carreras, eh, futbolista profesional, abogado y la mano derecha del presidente. ¿Y cómo podríamos llegar a ser la mano derecha del presidente, ya que ahorita me dijiste que te gusta la política? ¿Tú qué entiendes por, por política? ¿Qué es hacer política? Para mí hacer política es un cambio en, en la sociedad y mental. ¿Y, ¿Y qué es lo que hay que cambiar? Hay que cambiar a la sociedad, que, eh, que la sociedad cuente siempre con uno, para ser mejor y no hayan tantos ladrones y eso. Ah, bueno. Bueno, entonces aquí tienen a José David, el famoso niño que le mandó una carta a Petro. Esperemos pues que este llamado eh, desde la inocencia también de lo que es ser un presidente y las funciones que tiene la presidencia, también se hagan efectivas en algún momento a través de la rectoría de la institución, del alcalde, de la gobernación de Antioquia, se puedan dar avances en esta escuela que en verdad sí necesita muchos ajustes y arreglos para el mejoramiento de la educación de los estudiantes de Yerumal. Bueno, muchas gracias, José David, y un mensajito de pronto a todos los niños que nos puedan ver y los papás? Pues a los niños los invito a que no, no, que les digan a los papás que si le interesa tal cosa, díganle que respeten su opinión o si les gusta la política, que ve, que los dejen ver o que eh, hagan política. Y para los papás, que siempre confíen en sus hijos. Excelente consejo de José David. Entonces, sigamos en el estudio. Muchas gracias. Y ese es el reporte semanal del Cuerpo de Bomberos de Yarumal. Eh, saludos desde el Cuerpo de Bomberos de Yarumal eh, con la información que se genera en la cotidianidad de nuestra institución, dando un balance de las actividades realizadas en el mes de junio, el cual, eh, como ha sido la tendencia, fue marcado especialmente. Por la accidentalidad, en este mes fueron nueve accidentes de tránsito, eh, distribuidos en accidentes de tránsito en el área urbana y también en la vía a la troncal. Igualmente, también el caso de rescate animal, fueron tres casos al respecto, y el tema de eh, atención hospitalaria y traslado de pacientes, que en total sumaron ocho casos dentro de otras actividades. Eh, durante los últimos días, eh, los primer, eh, y especialmente los primeros días del mes de julio, se ha visto eh, un aumento considerable eh, de las lluvias en la región, tal como lo han anunciado las diferentes autoridades, el IDEAN y los eh, organismos de meteorología. Eh, como consecuencia de eso también hemos empezado a ver en la parte urbana... Algunas afectaciones en las viviendas, como son eh, unos movimientos en masa a pequeña escala, deslizamientos que se han presentado en las viviendas, igualmente algunas obstrucciones. El eh, llamado es para que de manera permanente y constante estemos vigilando eh, las viviendas y todo lo que acontece alrededor de ellas, estar vigilando drenajes alcantarillas, canoas, bajantes, techos, eh, para evitar que eh, se presenten de pronto situaciones eh, desfavorables. Es inminente que la temporada de lluvias continúa y eh, la única opción es eh, seguirle trabajando a la prevención, estar atentos a cualquier situación. Recuerden los números de emergencia, el cuerpo bombero Yarumal, el 887-1123-853-7603. La línea de emergencias 119 y la línea celular 313-650-6738. Y recuerden que es mejor estar preparados para algo que posiblemente no ocurra y no que ocurra algo para lo que posiblemente no estamos preparados. Y estos son los clasificados de esta semana. Clasificados. Servicio de Empleo. Con Fenalco Antioquia te acercamos a oportunidades de empleo digno. Vacantes disponibles en la región norte. Para esta semana se tienen 29 vacantes para el norte de Antioquia, entre ellas Auxiliar Contable, Asesor Comercial, Vendedor TAT. Informes y postulaciones al correo empleo.norte.com o visita nuestra sede en Yarumal frente a Yarutex, Agencia de Gestión y Colocación de Empleo te acercamos a oportunidades de empleo digno. Y hasta aquí la información de esta semana. Los esperamos en una pronta emisión. Feliz noche.